datos móviles en línea. Tu agente, Claro en San Gil. Contamos con los servicios de internet, fibra óptica, televisión y telefonía fija. Tenemos equipos de contado, financiado y todos los accesorios para tu celular. Acércate a nuestra agente Claro, donde podrás realizar reposición de SIM card, reposición de equipo, portabilidad numérica y adquirir servicios postpago. Tu agente Claro te ofrece el servicio de corresponsal bancario Banco Bogotá, donde podrás realizar todas sus transacciones del Grupo Aval, a su vez cancelar todos los servicios de Claro. Carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paraguas. Con motivo del cumpleaños número 333 de San Gil, estuvimos preguntándole a algunos ciudadanos sobre su opinión de la capital turística de Santander. Muy hermoso, muy, muy atractivo y turístico, es muy, muy bonito, muy habitable, muy bonito para vivir, un pueblo muy querido. Pues personalmente me ha parecido un lugar muy hermoso. Sí, para vivir, pues yo vengo de la ciudad, de los suburbios. No, hasta ahora pues es muy bonito porque yo hace más o menos 40 años vivo aquí en San Gil. Desde cuando no había tanto progreso, que no habían los centros comerciales, que no había todo este auge que hay ahora, ha crecido bastante. El ambiente de San Gil es un ambiente muy bueno, entre a comercio, a turismo. Sobre su gente, sus costumbres y demás, también opinaron nuestros entrevistados. Que la gente todo es amable y todos nos tratamos, todos nos conocemos y estamos en el núcleo que todos nos conocemos y vamos a cualquier parte y uno pues no tiene inconveniencias porque todos prácticamente es una familia. Me ha parecido muy bonito para vivir, tranquilo, la gente es muy querida, amable. En pocas palabras, es hermoso vivir aquí en San Gil. La verdad no me quisiera ir de acá, si yo me la oportunidad pues seguiré viviendo acá. La gente es muy amable, muy gentil, muy colaboradora. Finalmente, y no menos importante, nuestros entrevistados opinaron sobre lo que le falta a San Gil. Si bien esta ciudad tiene un excelente potencial, se podría trabajar en mejorar algunos aspectos. De pronto más administración, sí, porque no, la administración pues no ha sido la mejor en estos últimos años. Digamos de unos 8 años para acá no ha sido la mejor administración que ha tenido San Gil, porque para ser una ciudad turística y para tener tanto desarrollo, pues debería tener más buenas administraciones. Pues de pronto como más parques para los niños, pienso yo, ¿sí? Porque pues la verdad, yo vengo de Bucaramanga, que es la ciudad de los parques, y acá se me ha parecido que para los niños uno no tiene pronto dónde irlos a recrear y eso, pero pues eso no sería más. A San Gil le falta la variante, en primer lugar. ¿Por qué le falta la variante? Porque es que aquí, por ejemplo, en los festivos y en diciembre se forman trancones aquí que es imposible para pasar. La variante es importantísima aquí para San Gil. Este malecón, otra cosa, este malecón hay que arreglarlo, bien arreglado, que limpien y que tratar de que la gente que viene aquí, que se lleve un buen aspecto del malecón, sobre todo de la entrada y la salida de San Gil.